Feliz domingo para todos. Este domingo en el Evangelio nos trae el mensaje, el testamento fundamental de Jesucristo, es el amor. Lo llama, este cuarto Evangelio lo llama el mandato de Jesucristo. Jesucristo nos ordena, nos manda que amemos. Nos dice cómo debe ser ese amor y nos dice cuál es su fruto. Estos son los tres puntos que debemos reflexionar. Que el amor es un mandamiento, que su referencia es Cristo mismo y que produce un fruto. ¿Qué es esto de que Dios nos mande amar? Para muchas personas puede sonar extraño. El amor no es algo que uno pueda producir automáticamente. Si a uno le dijeran, por ejemplo, mira, ahora debes amar a esta persona, tal vez la primera pregunta que haríamos es, ¿qué tiene de amable esa persona para que yo tenga que quererla? Pero el mandato del amor no se refiere a eso. Es que nosotros mismos, nosotros seres humanos, fuimos hechos para amar. El amor ya está en nosotros. Le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, hice el alma humana de amor. Estamos hechos de amor. Y así como un pájaro al que se le impidiera volar, es decir, al que se le impidiera algo que es propio de su naturaleza, evidentemente quedaría frustrado, limitado, amargado. Así le pasa al corazón humano cuando no ama. O sea que el mandato de amar de Cristo no es otra cosa, sino la recuperación de nuestra verdadera naturaleza. Fuimos hechos para amar. Cuando Cristo nos ordena que amemos, es como cuando Cristo ordena a un paralítico que se levante. Tus piernas fueron hechas para caminar. Camina entonces. Tu cuerpo fue hecho para palpitar con vida, entonces resucita. Tu corazón, tu mente fueron hechos para el amor, entonces ama. Y el modelo que nos da Cristo es su manera de amar. ¿Y cuál es esa manera? Pues es una manera que mira a la fuente y que no depende del término o del destino. Mientras nosotros estemos pensando quién se merece que lo queramos, es porque no nos hemos dado cuenta de cuánto amor ya tenemos dentro. El amor a la manera de Cristo es el amor que tiene su fuente adentro. No necesita una justificación exterior. Esto lo explica hermosamente San Bernardo cuando dice, el amor tiene la explicación de sí mismo en sí mismo. Y este es el amor que Cristo nos comunica. Esta es la manera como nos ha amado. Y este es el poder del Espíritu que obra en nosotros. ¿Y cuál es el fruto que tiene amar así? Cuando nosotros nos amamos de esa manera, la verdadera novedad del cielo llega a la tierra. Y esa presencia de cielo en la tierra despierta la fe, despierta la confianza, despierta la certeza de que Dios está ahí. Y por consiguiente, es el camino de la evangelización. El fruto del amor al estilo de Cristo es el Evangelio, es la evangelización. No solamente es el requisito, sino que es el recurso, es la herramienta, es la puerta que se abre para que muchos entren por ella y puedan gozarse también como nosotros del banquete que Dios nos ofrece, fundamentalmente volviéndose Él mismo nuestro alimento. Así lo conceda el Señor, que tanto y tanto nos ha amado. Amén.